le sale la tripa. Qué calor. Se quema por el sol. Se quema por el sol, se quema el pie. Le está tu lampa, vivo. Yo cuando agarran. Y Fer, pensé que venías con Fer. Que fue a cambiar de vehículo también. Ah, bueno. Qué bermudas, ¿eh? Buen día. Qué hombre de bermudas. Mirá. No, aquel vino pantalón largo. Pantalón largo. Pantalón largo, ancho. Sí, te voy a decir. Mira que me bardea, quedás así, cola. Bueno, estamos entrando a Uribe Larrea, hace un calor que no se puede creer, estará haciendo, según el reloj de Fer, ahora lo vamos a mostrar, está haciendo 40 y pico de grados, pero bueno, vinimos igual, ahí está Martín, Fer, Sergito, Nati, ahora vamos a ir a ver el reloj, a ver qué dice el reloj de Fer, viste, porque tiene el reloj de temperatura el chabón, viste, a ver. Ah, bueno, 36, 37 grados, casi 100 Fahrenheit. Bueno, está bien. Hace mucho calor realmente. Demasiado. Pero bueno. Estamos en verano, ¿qué crees que haga frío? De motor no vi cuánto. ¿Cuánto dirá de motor? Igual no puede pasar los 100. No, no creo, no creo. 98. Casi siempre va con el frente. Igual estamos re quemados, boludo. Casi siempre va con el frente. Y las piernas, boludo. Llegamos al pueblo de Uribe Larrea. Podemos entrar por una entrada principal donde vemos una de sus principales características, que es la gran oferta gastronómica que hay. Pese a que estamos en época de pandemia, vemos abierto todos los locales de comida. Tenemos
restaurantes de todo tipo, queserías, librerías, de todos tradicionales. Según estuve leyendo, el pueblo fue fundado en 1890 cuando el estanciero Miguel Nemesio de Uribelarrea donó parte de sus tierras con un propósito de establecer una colonia agrícola. Aclaro que toda esta información la estoy sacando de Wikipedia, precisamente a las 12 de la noche del mismo domingo. Uribelarrea ha visto durante los años 2000 un nuevo despertar relacionado con su valorización como ambiente conservado al estilo antiguo, como curiosidad histórica y polo gastronómico de comidas tradicionales del ambiente rural. Como todo pueblo de la provincia de Buenos Aires, el centro cívico del pueblo de Uribelarrea es un espacio bien marcado. Existe una plaza principal, Plaza Centenario, de diseño octogonal. Nos venimos a enterar que en Uribelarrea fue, bueno, un escenario para diferentes películas, Juan Moreira, de Leonardo Fabio, y por ejemplo, bueno, Evita, de Alan Parker, en la que actuó Madonna. Con esta película se donaron los vitros que se usaron en escenas, justamente, sumándose a los auténticos que ya tenía la iglesia en el diseño. Hace como 45 grados de calor. Fer, vos decís que eso... Entonces, yo lo hago... Y después venís vos. O sea, yo después voy, me pongo en el mismo lugar que vos, pasás vos. ¿Vos vas a hacerlo? Bien, vos sos muy capo. Gracias, Sergio. Gracias, porque ninguno de todos estos activó. Yo iba a activar, pero me ganó de mano. Yo también. ¿Vos también? No fui único que te sacó una foto, ¿entendés? Sí, el único que sacó una foto, sí, es verdad. Bueno, vayan saliendo y yo los voy filmando. Y ahora vengo yo. Muchas gracias. Sí, bárbaro. Gracias. Gracias a ustedes. Cuando voten. ¿Pelirroja? ¿Pelirroja tatuadita? Pero son trolas las pelirrojas tatuadas. No, estoy filmando, boludo. Tenés cuidado. Ah, perdón. Bueno, igual tengo bajado el sonido que hace ¡pim! Así, entonces lo... Después se edita. En la edición no estaba. Poné que yo dije las pelirrojas. Que son re buenas novias las pelirrojas, claro. Tatuadas. Ahí está. Bueno, yo voy para allá. Cenital. Es buenísima, aparte creo que hice la misma toma que hiciste vos, de abajo así para arriba, carga. Que se aleje. El famoso cenital, digamos. Bueno, acá estamos en la plaza de Uribelarrea, pasándola muy lindo, recontra cagado de calor.
pero está lindo. Ahora hay vientito, corre aire. Ah, no sé si pegamos una vueltita. Tranqui, palanqui. Pero bueno, de última buena es la actitud rebelde, digamos, ¿viste?